ya intentamos, ya me lo llevé para probar varias pilas porque pensé que era la pila que no estaba mal. Sí. De hecho, no marca nada de eso. Bueno, vamos a comenzar con esto. Y bueno, cualquier cosa, igual pueden hacer anotaciones en sus computadoras porque, bueno, disponemos de pocos microtics para que hagan sus pruebas. Podrían hacerlo con este mismo. Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es resetear el equipo. Ahorita tiene valores de fábrica, o sea que como tal el equipo tiene acceso a internet y asimismo tiene salida de internet, pero con configuraciones muy básicas y muy limitadas. ¿El soportillo viene con él o...? Este software lo tendríamos que descargar. Winbox. Ajá, el Winbox. Tendríamos que irnos a la página de Microtik. De Microtik.com. Ok. A la sección de descargas. Y a las utilidades, ahí encontraríamos la versión del Winbox. La versión actual de este es el 3.7. Versiones, en el caso de los Microtik, existen versiones del Winbox que ya no reaccionan o que ya no dan acceso. Piden actualizar la versión del Winbox. Bueno, prácticamente yo lo traigo actualizado ya. Solamente lo descargamos. Sería descargarlo. Y ya teniéndolo descargado, bueno, ya teniéndola descargada, ya la ejecutaríamos y estaría de esta forma. Nos iríamos a la parte de NetBoots. Aquí encontraríamos nuestro equipo ya conectado. Ya nos muestra lo que son las características del Microtik y la versión y todo eso. Por lo general tendríamos que entrar, seleccionarlo con la Mac. Tendríamos que acceder con la Mac, aunque nos dé el acceso por direccionamiento IP. Tendríamos que conectarlo directamente como Mac. Con el login de admin y el password lo dejaríamos en blanco, ya que son credenciales por default. Ya estando aquí sobre esta, lo único que haremos, como es un router nuevo, sería remover las configuraciones, o sea que nos dejaría valores de cero. Okay. Prácticamente nos borraría todas las configuraciones que ya tiene precargadas. Ahí lo cerramos y volvemos a acceder. Como verán, la dirección IP ya se puso a ceros y todo lo demás sigue intacto, lo que es la dirección MAC. Seguimos conectándonos con dirección MAC. Como tal, aquí en la sección de interface nos muestra los puertos, que son, en este caso son 5, y nosotros elegiríamos de entre estos 5 el que, por ejemplo, quisiéramos que nos dé acceso a internet. Como comúnmente utilizamos el puerto 1 para que nos dé ese acceso, y el puerto 5 podríamos utilizarlo como una LAN, el puerto 4 como un hotspot, el puerto 3 como un Thundercache, y el puerto 2 pues, podríamos utilizarlo como otra LAN, o podríamos utilizarlo los cuatro puertos como modo puente para que nos mande las mismas direcciones IP como un router normal,
pero eso ya lo estaríamos viendo más adelante. Bueno, primero tendríamos que configurar el puerto 1, que es para darle acceso a internet al MikroTik. En este caso, el MikroTik no tiene acceso. Como tal, no nos da ninguna respuesta. Iríamos en la parte de IP address. Aquí tendríamos que seleccionarle una dirección IP a nuestra WAN. Bueno, primero vamos a nombrar estos puertos. Este sería un WAN. Y como comentario sería un Ether 1. El puerto 5 como una LAN. Y un comentario como Ether 5. Ok. Ya teniendo estos puertos ya seleccionados, bueno, hay dos formas de darle acceso a internet por el puerto WAN. Una de las formas sería haciendo por DHCP, que sería solamente agregar una regla, seleccionar el puerto WAN, darle a aplicar, y en automático nos estará dando las direcciones IP, el gateway de nuestro router con acceso a internet. Ya que nos está dando una dirección IP en automática, pero en este caso yo se las voy a mostrar como con direcciones IP estáticas. Lo único que me va a interesar es el gateway, que es 192.168.1.254. Lo removemos y tendríamos que poner una dirección IP fija dentro de ese rango, que podría ser 192.168.1.23/24. Bueno, ¿por qué diagonal 24? Yo me imagino que ya sabrían sobre la sección de subredes y todo eso. Por ejemplo, ¿por qué diagonal 24? Bueno, pues es la que generalmente se maneja al momento de darle una dirección IP. En la máscara de subred nos muestra 255.255.255. Eso es lo que sería conforme a la regla de ese direccionamiento de diagonal 24. En network lo dejaríamos así, nos lo va a mandar en automático. Y en la interfaz seleccionaríamos WAN, le damos a aplicar, le daremos OK. Aquí ya le dimos una dirección IP a la interfaz WAN. Ahora sería la interfaz LAN. Aquí sería cualquier dirección que nosotros quisiéramos: 192.168.20.254/24. Seleccionaríamos aquí el puerto LAN, le daremos a aplicar y OK. Hasta esta parte, ¿quién no me ha entendido? ¿Por qué aquí le pone 192.168.1.23 y en el otro 20 en vez 20. De 1? Puedes seleccionar el mismo segmento, o sea, puedes darle cualquier segmento de ahí. En el puerto LAN es lo que les mencionaba. Por ejemplo, aquí en IP DHCP client, lo único que nos va a interesar es el gateway de la WAN. O sea, el gateway nos vamos a basar conforme a la WAN de dándole aquí. Por ejemplo, aquí nos dio en la WAN una dirección dinámica 101.69. O sea, dentro del rango para que nos dé acceso a internet. Ahí entonces en la lo va a rutear y ya lo va a hacer 20, ¿no? La única es como un router, por ejemplo, un router convencional. Sí. La entrada va a ser normal, va a adaptar en este caso, este router, digamos, está conectado a otro más atrás.
tiene que adaptar esa sección en el WAN, y en el LAN ya puede ser cualquier otra dirección que no esté la salida. Ajá. Okay. Que sea la va a ser esa la salida, por eso les digo, esta dirección podría ser cual sea. Esta sería el gateway de la salida de la LAN del router, porque podríamos hacer otro gateway, por ejemplo 192.168.2.1 raya 24. Okay. Y podríamos seleccionar la interfaz 4 en este caso, y esa interfaz 4, que es el puerto 4, nos estaría manejando otra dirección IP, otro gateway diferente, como si fuera un router. Bueno, un router, pero diferente, pero está metiendo 2, 3, 4, se puede rutear hasta 4 salidas. Ah, ok. Bueno, más preguntas hasta este punto. Así vamos, dijo. Bueno, lo que necesitamos hacer nosotros es una WAN y una LAN. Una WAN y una LAN. Puede, y no se traba, por ejemplo, si tú lo dejas en DHCP, siempre va a agarrar, obviamente, la puerta de enlace que le llegue, ¿no? Ajá. Y no se llega a trabar. Es mejor cuando lo pones con puerta. Ajá. Sería, en este caso, sería una IP estática. Si tú tienes un modem con una dirección IP diferente, tendrías que cambiar tu IP aquí en tu MikroTik, una IP diferente. Pero ahorita en ese vamos al siguiente paso de ese, sí, sí, sí. Está más adelante. Yo creo que si es un DHCP, lo que puede pasar es que en determinado momento puede la máquina dar un DHCP con una IP similar a la máquina y puede chocar y se bota nada más, y eso nada más, pero después retoma nuevamente. Sí. Ya que la vuelve a buscar. Así es, pero bueno, luego les explicaré por qué sí o por qué no el DHCP. Dentro del MikroTik, para tener una buena configuración y no tener, como dices tú, de que se llegue a pasmar o se llegue a trabar tu MikroTik y tengas que apagarlo y cosas así, para evitar esas cuestiones también. Y tú nada más sirve como puro puente, nada más en ese caso. Ajá, podría. Automáticamente se mete la puerta de enlace y sirve como puente, nada más. Así es, podría hacer eso también. Pero en este caso estamos solamente haciendo IPs estáticas. Okay. Bueno, el siguiente paso, de haber tenido ya las direcciones IP y todo eso, nos iríamos a IP firewall. Al firewall crearíamos lo que es el acceso del el permiso del puerto. En este caso sería de la WAN. En el NAT tendríamos que crear una nueva regla. El chain sería SRCNAT, ahí lo dejaríamos por default. Uh-huh. Y la salida de la interfaz sería la WAN. Solamente aquí seleccionamos una interfaz, a menos de que estén balanceando, pues sí se seleccionan varias. Pero en este caso solamente estamos seleccionando el puerto que nos va a dar acceso a internet, que sería el WAN. Y en la pestaña de Action, lo que haríamos es un enmascarado. Seleccionaríamos la opción de enmascarade. Y lo único que hace aquí es otorgar ese permiso del servicio de la WAN solamente. Ok. ¿Nada más para activarlo? Solamente para activar el permiso, el paso del internet o del servicio que vaya a entrar por el puerto por la interfaz WAN. Uh-huh. Solamente se le hace eso. Bueno, teniendo ya eso, para darle hasta este paso, el MikroTik todavía no tiene servicio a internet, solamente le hemos otorgado los ciertos permisos para que tenga el acceso a internet, pero aún no lo tiene. Para darle ese servicio o darle esa entrada, nos iríamos a IP routes, aquí a las rutas, nos iríamos aquí y crearíamos una regla nueva. Esta regla nueva, lo único que pondríamos es en el gateway la dirección IP de la entrada de la WAN. En este caso
como ya les había mencionado, lo único que nos serviría de acá sería el gateway, que sería 192.168.1.254, uh-huh. Y en automático nos va a tener que agregar aquí la sección de WAN. Aquí nos lo agrega y hasta ese punto ya el MikroTik ya tiene acceso a internet. Es lo único que aquí en este ¿cómo se llama? En esta ruta se hace, solamente aquí ya es donde se le hace el paso del servicio. Si checamos, ya el MikroTik ya tiene internet, ya nos está generando internet. Incluso hasta el puerto que configuramos ya nos está otorgando internet, pero para ello tendríamos que configurar nuestra computadora con una IP estática. En este caso yo lo voy a configurar como IP dinámica para que me lo dé por DHCP. Aquí lo que configuraremos es configurar el puerto LAN. Nos iríamos a IP DHCP server. Lo único que aquí haremos es aquí seleccionar el botón de DHCP setup para configurar ese puerto. Aquí seleccionaríamos el puerto LAN, le daríamos siguiente. Aquí es la dirección IP que nos está otorgando como por default, porque ya lo hemos agregado. Aquí ya no le moveríamos nada. De igual manera aquí no, porque nuestro DHCP, nuestro gateway sería esta. Uh-huh. Y aquí viene siendo lo que es el rango de direcciones IP que nosotros quisiéramos darle. Por ejemplo, aquí nos está otorgando del 1 al 253, pero podríamos igual seleccionar solamente algunos, por ejemplo del 20 al 25. Y ya nada más le estamos otorgando 6 direcciones IP en automático, y las demás podríamos seleccionarlas como IP estáticas. Le daríamos siguiente. Y aquí el de DNS server. Ok, aquí en este paso me faltó. Configuraríamos lo que son los DNS principales. Para configurarlo tendríamos que irnos a IP y a DNS. En este caso podemos poner los DNS que nosotros quisiéramos. Si nosotros quisiéramos los DNS que tiene el router, los podríamos poner 168.1.254, que es lo que nos está entregando el modem. Y aquí podríamos darle un DNS de Google y aquí unos DNS de Oracle. Podemos poner los de Google arriba y abajo sin problemas. Ajá. Okay. Solamente yo les estoy manejando 3 DNS diferentes de nuestro modem, uno de Google y uno de Oracle. Uh-huh. No me acuerdo cómo se menciona. Son los de Oracle. Ya están configurados y como tal, antes de configurar esto, debimos de haber configurado los DNS para que aquí en el DNS server nos los dé en automático, exactamente. Pero en este caso yo los voy a poner manualmente, pero solamente los DNS de Google. Le daremos siguiente. Aquí solamente es el tiempo, el lapso de tiempo que se va a mantener conectado hasta que proporcione otra dirección IP en automático. Por ejemplo, ahí son 10 minutos que nos da por default. Uh-huh. Pero si yo quiero, lo puedo manejar que me dé 10 horas. Okay. Damos siguiente y ya nos lo agrega aquí. Uh-huh. ¿Cómo sabemos que ya tenemos internet? Pues lo único que hacemos es en el caso de MikroTik solamente es esperar y ya nos da la dirección IP en automático. Aquí para comprobar que tenemos un DNS en automático, nos vamos aquí en la pestaña de Lazy. Uh-huh. Y vemos que aquí nos otorgó
la 225, la IP 225, y ya notamos aquí que tenemos el servicio internet. En el caso de que ustedes, por ejemplo, le siga marcando error aquí en el icono del internet, en el caso de que ustedes no tengan acceso incluso a internet, por ejemplo, en el caso de que ustedes no les llegue a dar el servicio de internet, lo único que hacen es es reparar el puerto. ¿Cómo repararlo? O sea, solucionar el problema, o simplemente desconectar y conectar el puerto. Bueno, como ven, aquí ya nos está dando el servicio. Cerramos esto. Y bueno, ¿alguna duda? Hasta este punto. En cuanto a la sección de las rutas y el DHCP server, que fue lo que avanzamos. No, parece lo más difícil es meter el WAN en LAN. Después de ahí nada más es meter la dirección DHCP o... Así se ve ahorita que hacemos ahí. Ya terminamos, vamos a empezar con la próxima. Sí. Bueno. Principalmente esto es lo principal, o es lo el principio de todo MikroTik, para que ustedes puedan hacer hotspot, para hacer caché, para hacer ahora sí la infinidad de cosas, PPOE, balanceo, todo ese tipo de cosas. Ahora sí, esto es lo principal de todo. En el caso de balanceos es otra cuestión muy diferente, porque tienes que hacer las entradas WAN como una salida LAN. Bueno, igual yo les adelantaría un paso, que para que ustedes tengan internet en los otros tres puertos, en el 2, en el 3 y en el 4, porque hasta este paso solamente le hemos dado el puerto 5, le hemos dado internet, pero los demás están inhabilitados para otras configuraciones. Pero si nosotros queremos utilizar el mismo DHCP que tenemos aquí, que quisiéramos que nos diera en estos otros tres puertos, lo único que podemos hacer es irnos aquí a la pestaña de Mesh, agregar una nueva regla, el que nosotros quisiéramos, por ejemplo un puente, le daremos a aplicar y ok, y acá agregaríamos los puertos. Aquí en la sección de port, seleccionaríamos la interfaz que queremos elegir, por ejemplo la LAN, haríamos otra copia, la Ether 2, aplicar y ok, otra copia, la Ether 3, aplicar, copia, y la Ether 4, aplicar y ok. Hasta el momento estos todavía tendrían conflictos, por así decirlo. ¿Cómo se llama? Los otros tres puertos ya tienen acceso a internet, pero el problema es de que, por ejemplo, si yo me quiero conectar a un puerto diferente, en este caso me quiero conectar al puerto 4, yo no tengo internet. Pero si se conecta otra computadora o otro equipo al puerto 5, efectivamente voy a tener internet. Tiene que estar en uso en ese puerto. Pero ¿cómo arreglamos este detalle? Bueno, nos volvemos a conectar al equipo, esto lo cerramos, lo cerramos y ok. Bueno, aquí en la sección de las listas de IPs en address list, lo único que haremos es seleccionar este puerto, bueno, esta interfaz, la que seleccionamos como LAN, y la seleccionaremos como puente. Le daremos a aplicar y le daremos ok. Ya desde ahí el internet que nos llega en WAN
ya no nos va, no nos va a llegar directo al LAN, sino nos va a llegar directo a, al puente, o sea, el que creamos, y ya de ahí ya nos puede distribuir internet fácilmente a cualquier otro puerto. Como ven, ya nos lo detectó en automático y tenemos internet sin problemas. Y ahí ya da lo mismo cualquier puerto. En cualquier puerto, ajá, con la misma configuración que teníamos. Y es lo único que se hace, bueno, para que nosotros tengamos internet en los otros cuatro puertos si los quisiéramos utilizar para la misma función. Y en el caso de que no, pues hay que configurar cada puerto. En el caso de la WAN, pues solamente es lo complicado darle entrada a la WAN, y ya entre los otros demás cuatro puertos, pues ya son un poco más, digamos, ya más manejables para que nosotros quisiéramos hacer nuestro hotspot, o solamente dar servicio de internet, o simplemente rutear dos IPs diferentes, o varias IPs en este cuatro, hasta en este caso hasta cuatro direcciones IP. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de la verdad. ¿Quién es el bueno? Sirvió lo que nos dijo. Yo hasta este paso yo tendría que se va a resetear en ahora sí desde cero. El equipo lo resetearemos desde cero y no sé quién, ahora sí, quién es el, ¿quién es el bueno? ¿Quién va a ser el bueno para hacer la práctica? ¿Quién va a empezar? A ver, mi. Es el bueno. Está tu gorro, chavo. Este que viene en blanco. Ahora sí, ya te cuidado. Si vamos con calma, a ver si te vamos a quedar junto. ¿Ya bajaste tu inbox? Ya no los pasó. Sí, ya se los pasé en el disco. No se preocupen, esto es rápido. Como se hacen los panes. Bueno, ya he configurado. También tiene la opción para, si por ejemplo tenemos otro, y guardar la configuración, descargarla ahí. Sí, pero no. Bueno, en lo personal yo no se lo recomendaría. Okay. ¿Por qué? Por ejemplo, tú tienes un MicroTik con cuatro salidas. Uh-huh. Configuraste el quinto. El puerto 5 lo configuraste como LAN, en ese no te lo va a detectar porque solamente es de 4. Te va a detectar el puerto WAN, pero el puerto LAN ya no te lo va a detectar, te lo va a mostrar como un error. Tiene que ser el mismo. En este caso, por ejemplo, si tú quisieras pasar la misma configuración que tienes aquí a un MicroTik con 5 puertos o con las mismas entradas, sí puedes migrar tu backup, pero a veces hay configuraciones que, por ejemplo, tú quieres migrar tu configuración de a un RB2011, que son de 10 entradas, sí te las configura, pero lo que pasa en los demás puertos no es tanto que no te las configure, desde ahí no va mal, sino que este MicroTik tiene inalámbrico, tiene para fibra óptica y, o sea, ciertas entradas que pues podría agarrar las configuraciones de como tanto no las podría agarrar. Es que es diferente. O sea, mientras que estén en el mismo, no hay problema.
mientras que sea de uno a uno, igual no hay problema. Lo que tienes que hacer primero es detectar en esta sección. Y no alcanzo a ver nada. Déjame la luz porque es lo que me está dejando. Dale en el que cae en el segundo, en esta, clipéale aquí en la, dale permitir, son todas, permitibles, y ya te lo detecto. Tendrías que entrar con la dirección MAC. Con este de aquí. Así es. No se saca la propiedad, no quiere. Con el sí. ¿Ya está grabando? Selecciona la dirección MAC y ahí debe de que ser admin. ¿Listo? Dijo que esto lo dejó. No, ahí no, solamente dale conectar. Conectar, ahí. Okay. Exactamente. Y ya desde ahí empieza. Vete a la interfaz. A la sección de interfaz. Ajá. Y como notas ahí, tienes los 5 puertos. Pero ¿cómo sabes cuál puerto y cuál puerto es? En este caso, te indica con una R el puerto 1 y el puerto 3. Te muestran que esos están conectados. Esos son los que vas a tener que configurar. Entonces configuramos el Ethernet. Sí, primero nómbralos. Dale doble clic. Este nómbralo como one. ¿Qué? Y el otro como la. ¿Aquí lo configuramos? Sí, no, ahí ya solamente nombras el. Ya está. Sí. Lo único que tienes que ir a hacer es darles direcciones IP a esos puertos. Ok, aquí entonces ya tendríamos que ir a IPs. Ajá, IPs. Y IDRES. Ok. Y ahí le tienes que configurar su dirección IP. Agregamos para cada puerta. Dirección IP de aquí, entonces sería 192.168. Por decir, en el caso de nosotros que trabajamos con segmentos ceros, los de 192.168.0. Los de media cable. Son 0.1 o 0.2. No hay problema, entonces nos podemos dirigir así. Ajá. Ok. Pero como en este caso, para darle servicio al MikroTik, tendrías que estar en el modem del 0. Ah, ok, perfecto. Ah, entonces sí, este sería 192.254.0.1. Ajá. 1.254 diagonal 24. ¿Cualquiera? Ese es en el caso de este. A ver. Ahorita pues mira, mira. Por ejemplo, no tienes que repetir lo que es tu gateway. O sea, ese en este caso, ese es el que vas a otorgar como one. No tendrías que poner el gateway, sino que una dirección IP dentro de ese gateway. De ese segmento. Entonces sería unos 50. Y
ahí este sí está bien el 1 dentro de ese segmento, pero tu dirección IP no tiene que ser 254. Ahí está. 250. Ok. Entonces quedaría así. ¿Y el 24 por qué dijiste que era? Por el. Ahora sí, por lo. Ajá, el segmento de red de tu. De tu proveedor. Entonces este ya quedaría como WAN así. Ajá. Y tendrías que crear la de la LAN. La de la LAN sí la podría pasar. Entonces este podría ser 192.168.0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 .
Y ahí es donde hace el enmascarado. Casi no lo escucho nada más. Y se quedaba así nada más, ¿verdad? Ajá. Okay. ¿Das en aplicar o qué? Aplicar. Y, ok, perfecto. Y ahí ya le estás dando permisos. Ya está, ahora la falta del año. Que también le daba permiso al LAN. Entonces, le agregamos este, lo tenemos apuntado y sería acá. Ahí ya no, o sea, ya no se hace otra cosa. No, solamente okay, se hace igual. Ahora ahí te irías a la sección de IP, rutas, bueno, routes. Y ahí haces lo que te menciono, del que tienes que escribir la dirección del gateway de tu proveedor. Bueno, del router que te asigna. Haces, agregas una nueva regla. Ajá. Y en la sección de gateway nada más. Aquí. Ahí, ajá. Este es, ya sería. Sería el gateway. Okay. 0, porque lo vienes en 0, ¿no? No, viene siendo la que es no, el gateway de la web que te da el servicio el proveedor. 1.254 / 24, ¿aquí también? No, la diagonal. Nada más así. Solamente así. Ok, y este según aplicar. Vamos a aplicar nada más. Y en automático el otro te lo detecta. Uh-huh. Ya, okay. Ahora comprueba que tengas internet. Pero en el router, nada más. Comprueba lo desde la terminal. Arriba. Es al de abajo, el que está por la nueva terminal. ¿Nueva terminal? Así es. Haz un ping a algún DNS externo. Ya sean los de Google. Ya dio. Ok. Ahora, dale acceso de internet directamente a tu computadora. Ok, ese era el... Vamos a la LAN, ¿o qué era? Sería en IP DHCP server. ¿IP? ¿Se acabó? Ajá, IP DHCP server. Agregamos. No, agregas nada. Sería en DHCPC tú. Ok. Solamente sigues las instrucciones. ¿Dónde quieres darle DHCP? Se me habla. DHCP server. Empezaría con esta. Donde podríamos dar. No, ahí todavía no. Ahí sí se deja por default. Ah, sí se deja por default. Ajá. Ok. Mira, el siguiente. Ahí de igual manera. Este de igual. Ahí aquí es. Son los DNS que te. Ah, no. No son la HTTP que. Elimina este, solamente darle hacia arriba. ¿Así? Ah, uh-huh. Son las direcciones que te va a mandar. El rango de direcciones. Uh-huh. Si tú lo quieres dejar así de 1 a 253, pues, solamente darle siguiente. De 1 a 253. ¿Dónde me dice 253? Por ejemplo, aquí te dice 0.1 y hasta acá te dice. Ah, no, 199. Ah, ok, ahí hay 199 direcciones. Ajá. 199. Siguiente. Ok. Los que pusimos, como los ves, DNS. Los DNS te los detecta en automático. Y el tiempo, pues. Solamente es el tiempo de conexión. Si es tiempo indefinido, por decir, para ese equipo, se lo dejamos. O sea que. Por decir, si no quiero que caduque el equipo que vaya a conectar ahí, pones todos en ceros. ¿Todos en ceros? Si sí, okay. Dejas abierto y ya no te pues es tiempo indefinido. Ok. Aquí, claro. Bueno, sí. Okay. Solamente esperas la conexión de tu servicio. Digo, si no te detecta la conexión, solamente desconecta tu cable y lo vuelves a conectar. Y si no, ahí está. Ya, no puedes, ok, sí.
Ahora verifica que tengas acceso a internet. ¿Tienes IP estática en tu computadora? No. IP, ¿o es por el segmento que hicieron? No, no tiene nada que ver el segmento. Vamos a ver, dice entre las redes. No, de hecho estaba con... Ya está recibiendo de la... Una máscara de red me dio... No me dio los 55255. A ver, cierra eso. Vete a propiedades. Y a ver, 4 versión que pusiste en automático. Sí. Abre tu Winbox nuevamente. Aquí está. Reconecta. Y vete a Lazy's. No te proporcionó la la dirección IP. Tendrías que... A ver, vuelve. Ahí vete a DHCP. Elimina el... ¿Ese? Ese. Así es. Ahora vuelve a darle... No. ¿No? Vuelve a configurarlo en setup. Siguiente. Ahí lo dejamos como tal. Ese es tu DHCP, sí, ¿verdad? Ahí lo dejamos como tal. ¿Me dijiste quitar este? Ah, no. ¿No? No, este... Es que lo que pasa aquí, si te das cuenta, tu gateway que pusiste es este... Es una intermediaria, por así decirlo, o sea, una dirección IP... 0.200. Aquí lo que te está haciendo es que te va a hacer la siguiente, te va a brincar la 200 y te va a empezar aquí 0.201 hasta la 0.254. Y solamente ahí solamente dale siguiente. Ahí igual. Cero para que todo el tiempo esté conectado. Así es. Ah, no, pero dices indefinidamente. No. Sí, creo que ese es el detalle que nos muestra. Si lo quieres hacer indefinidamente, solamente le puedes, por ejemplo, proporcionar 30 días. Eso también te lo acepta. 30 días. Y el servicio se mantiene, se sigue manteniendo. Ok. Dale siguiente. Y ahí está. Entonces, respeta igual 30D como 30 días, 30 o 1D como un día. Ajá. Okay. Es que igual también en algunas computadoras tienen el detalle de que, por ejemplo, por lo general sucede en Windows 8 o Windows 10, que si tu computadora no se conecta, no se reinicia, también puedes tener ciertos pendientes. Por ejemplo, cuando tú la apagas, tu computadora sigue manteniendo la sesión iniciada. Por ejemplo, te das cuenta que tu equipo sigue manteniendo su sesión iniciada de un día, 2 días, 5 días,
y así sucesivamente. A veces lo recomendable, hay que reiniciarla para que no tengamos ciertos tipos de detalles. Problemas de conductividad. Ajá. Ok, entonces empezamos a revisar. Ya, ¿no? Así es. Vamos. A ver, espere. Vuelvo a abrir el. Pasa, de preferencia, pasa el Windows a tu computadora. A ver, cambia, entra a tu Windows. Espera. Uh-huh. Sí, de hecho sí te manda dirección IP. Entra a tu Winbox y corrige tus DNS. Ok. Vamos a ver. No, ahí no. Tus DNS. Nada más. Ah, ya. IP DNS. Es 8.4.4. Esos dos son 4. 4.4. Okay. Dale a aplicar. Aplicar. Este está bien. ¿Está bien? Okay. Vete a IP. Okay. Aquí lo tienes. Vete, selecciona esta pestaña. Uh-huh. Y abre Networks. Uh-huh. Selecciona esa. Ábrelo. Uh-huh. Aquí en tus DNS, uh-huh. Pon tu DNS de Google. Okay. Uh-huh. Agrega otra sección ahí mismo con la flecha. El segundo DNS de Google. ¿De Google o con 4? 4. Okay. Uh-huh. Dale a aplicar y ok. Okay. A ver, vete a IP. Uh-huh. Address. Donde agregaste, uh-huh, las IPs. 0 0 2 0 2 0 0 8. A ver, vuelve a ir a DHCP. Uh-huh. De aquí. Uh-huh. A DHCP, la pestaña. Uh-huh. Vuelve a darle DHCP setup. Esa no la elimines. Dale otra DHCP setup. Uh-huh. Selecciona la. Siguiente. Ahí, siguiente. Igual. Ahí déjalo como tal. Okay. Dale pues. Vuelve a la, ¿sí?, pestaña. Sí, sí. ¿Le ha hecho su trabajo? La LAN. No, no quita la tablana. ¿Está bien? Dale siguiente. Uh-huh. Siguiente. Uh-huh. Siguiente. Uh-huh. Y ahí tienes que agregar el 192. Punto 168, uh-huh, punto 0, uh-huh, punto 200. Ok. Y dale siguiente. Uh-huh. Ahí estamos bien. Dale siguiente. Uh-huh. Siguiente. Uh-huh. Ok. Ok, lo dejamos por 10. Ok. No te la había agregado. Ok, y elimina el primero. Vete a Network. Uh-huh. No, aquí está bien.
Gracias. Abre tus propiedades de red. Te las está mandando bien. A ver, ponle una dirección IP estática. Okay. A tu computadora. Dentro de ese rango. Sí, sería cero.
Ok, ahora nos iremos a lo que es la parte del... A lo que es la parte del hotspot, prácticamente. Ahorita ustedes ya utilizamos esta configuración que ustedes ya tienen por default. Ustedes igual pueden entrar con la dirección IP que ustedes crearon o que les lanza aquí en este caso, pero el detalle es que, por ejemplo, ustedes quieren cambiar direcciones IP, quieren modificar esta dirección IP, va el Winbox va a salir y les va a generar varios van a tener que volver a reloguear. Preferentemente entren siempre con Mac. Ya estando dentro de aquí del equipo, bueno, yo voy a cambiar unas ciertas configuraciones que ustedes hicieron. Bueno, aquí el mesh lo dejamos así. DHCP server, por ejemplo, mi equipo está conectado a puerto 1, al Ether 1, le daremos OK, y address list, Ether 1, aplicar, OK. Ahí está, solamente yo tendría acceso a internet. Yo solamente tengo acceso a internet desde aquí. Ahora, ustedes sin hacer lo del último paso que les mencioné, sin el mesh, ustedes sin hacer eso, por ejemplo, este es mi Ether 1, por ejemplo, yo se lo quiero enviar como ¿dónde lo renombramos? Lo renombramos aquí, Ether 1, lo ponemos como Cyber, un ejemplo. Lo tomaríamos como ejemplo y queremos hacer nuestro hotspot. Crearemos otra dirección IP diferente, por ejemplo 123.254.24. Ese lo seleccionaríamos. ¿En qué puerto estás? Puerto 3, Ether 3, aplicar y OK. Renombramos nuestro puerto número 3 como hotspot. Hotspot, aplicar y OK. Ya tenemos esas tres direcciones IPs diferentes. Ustedes ya configuraron todo esto, ahí no hay problema. Ahora, para configurar nuestro hotspot, en este caso tú no deberías de que tener internet o haber accedido a internet. Si quieres, quita tu desconecta tu cable y vuélvelo a conectar y verifica si tienes acceso a internet. ¿Tienes? Está reconociéndolo. Ok, no tienes. Bueno,
Este va a ser para el hotspot, ya sea que ustedes conecten por ejemplo, en estos dos puertos diferentes pueden conectar otro switch para que les manejen ya más direcciones IPs, o sea, ustedes puedan conectar más equipos. En este caso, hagamos cuenta que el de él es una antena ya configurada, ya listo para dar el servicio, pero aquí todavía no lo hemos configurado. Ok, lo único que tendremos que hacer es irnos al IP, como les menciono, aquí casi está la mayoría de todo lo que vayamos a hacer. Nos iremos a IP, hotspot. Ya estando aquí en hotspot, no agregamos reglas, no agregamos, simplemente configuramos. Ya para agregar ya será después. Aquí lo único que configuraremos será aquí en hotspot setup, y aquí a la interfaz a la que haremos es a la interfaz de hotspot que hemos creado. Le daremos siguiente. Esta hotspot nos puede mostrar una dirección IP diferente, pero debería de que sea esta dirección que tenemos acá. 192.168.123.254/24. Esta dirección que tenemos aquí debe de que ser la misma que tenemos acá. Esta la palomeamos, si no la tiene palomeada, para hacer un enmascarado. Le daremos siguiente. Aquí igual es como el mismo DHCP, nos muestra del 192 al 253, digo del 1 del 1 al 253. 253, correcto. Aquí la certificación lo dejaremos como ninguna. Aquí el SMTP server podríamos ponerlo, la dirección IP que le creamos acá, o lo podríamos dejar así. En este caso lo podemos dejar así. Aquí nos detecta los DNS del que ya tenemos agregados en el MikroTik. Ya no le podríamos agregar otro si no queremos. Aquí, bien importante, dice DNS, el nombre del DNS. Aquí es una dirección, por así decirlo, como cuando nosotros logueamos google.com, youtube.com. Aquí podremos agregar nuestra propia dirección, por ejemplo, www.portalnet.com. Si no ponemos nada, no importaría. A fuerzas tienen que crear un portal, ya que al momento de que hagan hotspot les va a pedir los va a redireccionar a ese portal. O si no, en caso contrario, bueno, ahorita se las explico. Yo lo voy a tener que volver a configurar. 168.123.25 54/24. Como siguiente. Aquí es donde les digo. Aquí es donde vamos. portalnet.com. Aquí creamos nuestro sitio como si fuera un sitio web. Le daremos siguiente. Aquí nos va a pedir digamos que un usuario principal o un portal, como quien dice, un master. En este caso nos creó como por default admin, pero nosotros lo podemos cambiar, por ejemplo, la contraseña igual lo podemos dejar en blanco si nosotros queremos, o en este caso ponerle una contraseña que nosotros quisiéramos. En este caso es 123. Le damos siguiente.
al parecer no nos lo reconoció como tal. Aquí en este en el SMTP tendremos que entonces loguear la dirección IP que tenemos aquí, 192.168.123.254, solamente así, sin la diagonal 24. Le damos siguiente, todo eso ya se configuró. IP, address, file. Ah, ya. Aquí sería cualquier otro, por ejemplo 253. Digamos que es como un servicio dentro de su rango. Hotspot. Sí. Aquí ninguno. Damos siguiente. A ver quién configuró este que no lo configuró bien. Ya tenía. Bueno, voy a eliminar el mesh que crearon. Para evitar estos conflictos que como los que notaron aquí, eviten hacer el mesh si es innecesario. O sea, eviten hacer lo del mesh. Yo ya lo. Yo los quité, los deshabilité todos, los eliminé. Ahora sí. Por ejemplo, yo quiero utilizar otro puerto. Solamente en este caso yo ya lo puse al puerto 4, que es este, aplicar y ok. Yo solamente lo nombraría Cyber Hotspot, ok. Network 0, ok. Ok, yo solamente tengo acceso a internet y quiero darle acceso a ese. En este caso sería este, ya no es, sería Ether, aquí punto 4, sería hotspot 2.2, aplicar y ok, ahí está, hotspot 2. Y ahora sí, nos iremos a la pestaña de IP, hotspot. Aquí igual hacemos lo mismo, el hotspot setup. Seleccionaremos lo que es el hotspot 2, donde lo tendremos que configurar. Ahora sí, ya nos lo, como ven, ya nos lo detecta en automático esa dirección IP. Ahora sí, ya no nos va a invalidar ningún tipo de servicio, solamente le damos siguiente. Ahí igual es lo mismo, siguiente. Aquí igual ninguno, aquí igual siguiente. Si no queremos darle un servicio, un server como tal, aquí igual siguiente. Aquí, como les digo, es la dirección de nuestro hotspot, portalnet.com. Le damos siguiente. Aquí es como les digo, ustedes ya lo personalizan. Es para darle acceso
el acceso principal y ya lo creó. Ok, ahora trata de teclear google.com. A ver, déjame desconectar tú. Ahora sí. Trata de acceder a google.com. Este, lo que pasa, tendrías que quitar el ese, tecleándolo así, tendrías que quitarlo del enter. Te lanzó a ningún portal, ¿verdad? No. Bueno, en este caso teclea la dirección, que es www.portalnet.com. Y ahí está, te manda directamente. En las computadoras a veces pasa eso de que no te redireccionan automáticamente. En los teléfonos sí. En los teléfonos sí. Bueno, en los actuales sí, pero en los, digamos, en un teléfono un poquito más atrasado, pues no. Tienes que teclear igual el portal. Como tal, accede con las credenciales que creamos. A ver, espera. Te voy a mostrar. Ahí está. Accede ahora con las credenciales que pusimos. Doy OK. Y como verán, ya tienes acceso a internet. Teclea alguna parte, algún sitio web en el que tú quieras. Como ves, ya tienes internet, ya accedes con ese perfil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo nada más quiero darle un minuto a este cliente, ¿no? Uh-huh. Un minuto a este cliente. Lo que haremos es crear aquí un perfil de usuario. Digo, un usuario. Lo crearemos. Por ejemplo, le daremos net, un password 12Q. El perfil, el límite sería un minuto. Daremos a aplicar. Ok. Bueno, te voy a sacar de ahí. Te voy a eliminar. Y ahora accedes con ese perfil de usuario. Que cierro todo y vuelvo a abrir. Ajá. Sería con net. El usuario es net. Vuelve a abrir el portal. Portal net. Ahí está. Ahora el usuario es, ¿cómo te dije? Net. Y la contraseña es 12Q. Ok. Como verán, ese cliente tiene una sesión de un minuto. Tú accedes a internet. Ahora sí, navega donde tú quieras. Por un minuto. Por un minuto. Y cuando, por ejemplo, el cliente expire esa sesión, ese minuto, cuando ese cliente expire
por ejemplo, aquí les muestra el lapso de tiempo. Que por ejemplo, ustedes, el tiempo que ustedes están conectados, y aquí el tiempo que ustedes les resta por estar conectados, aquí en este, por ejemplo, ahorita ya se salió, en ID time es el tiempo que ustedes están inhabilitados al servicio. Por ejemplo, tu computadora está conectada con tu usuario, pero el detalle es que ese es el tiempo que te muestra cuando tú estás inhabilitado. Por ejemplo, estás conectado pero no estás accediendo a internet, solamente estás conectado al servicio. O sea, es el tiempo que te muestra. Y si rebasas ese límite, por ejemplo, unos 10 minutos o unos 5, dependiendo de la configuración que tú le metas, el equipo se va a desloguear solo. Por ejemplo, si tú pasas inactivo 10 minutos, el servicio de tu computadora se desloguea y hay que volver a acceder. Pero eso ahorita lo vemos. O sea, el tiempo nada más corre mientras esté en internet. Si no accedemos a ninguna página, todavía nos queda ese tiempo. Sigue corriendo el tiempo. Aquí te sigue actualizando el tiempo y aquí te dice el tiempo que te resta. Ese es el tiempo que tú estás conectado al micro. Este es el tiempo que te muestra cuando tú estás conectado a tu servicio. O sea, si estás inhabilitado, o sea, por ejemplo, cierras tu computadora y estás inhabilitado porque ya no reconoce la entrada de tu servicio, ese tiempo empieza a correr. Y si ese llega a un límite de 1, 10 minutos, 1 hora, ese servicio se desloguea, dependiendo de la configuración que le metas. Pero tu tiempo sí va a seguir corriendo aquí. Va a seguir corriendo. ¿Lo uses o no lo uses, corre? Ajá, sigue corriendo. Por ejemplo, ahorita ya se deslogueó del Microsoft y se queda sin servicio. Bueno, hasta aquí alguna duda. Digo, aquí es lo más fácil. Ahorita seguimos con lo más difícil. Les digo, no sé si tengan alguna duda. Creamos uno en Atlas, un nuevo hotspot en Atlas. Ajá. Después de ahí ya nada más lo configuramos con el puerto LAN. Con el puerto LAN, así es. Y nada más le damos hotspot Zeto. Así y es. Y en teoría debería de funcionar. Ajá. A ver, hermano. ¿Otra vez? Esa parte sí se puede cambiar, ¿no? Para que lo haga. Sí, de hecho yo se los voy a tener que regresar. Para que ustedes nada más configuren desde ahí. Yo borré lo que tenía que borrar para ver así. Ahí está. Por ejemplo, ya lo configuraste, ya está todo, ya perfecto. Listo. Ahora yo voy a ser el que va a acceder al hotspot y tú eres el que lo va a configurar. Ok. Por ejemplo, ahorita yo ya no debo de que tener ningún tipo de servicio de internet. Tú eres el que tienes internet. Okay. Ahora loguéate al MicroTik. Ya estoy aquí en MicroTik. En ya todo eso ya configuraste, ya perfecto, ya funciona. Sí. Ahora lo que tienes que hacer es ahorita ya, por ejemplo, yo porque tú eres este. El ciudad. Lo único que tienes que hacer es configúrame qué puerto está inhabilitado, que no tiene nombre. Puerto LAN, el hotspot, pero el que dice LAN, ¿qué puerto es? Hay uno que dice Ether 3 o Ether 2, no recuerdo. No. LAN 1 y hotspot son los que no aparecen como inactivos. Este que yo conecté
¿Qué puerto te muestra? Hotspot. Hotspot. Uh-huh. Ok, dale un... créale una dirección IP a ese puerto. Uh-huh. ¿En dónde lo creas? En esta parte tenemos que asignar a... madre, ¿no? Crea uno nuevo. Tenemos que crear que tú quieras. Ok, sería 192.168.1.90. Y esto tendría que ser... ¿Este llevaba diagonal 24? Sí, ¿no? Sí, también. Diagonal 24. Uh-huh. Pero... ¿cuál es el...? Ajá. ¿Cuál va a ser tu error ahí? 5, ¿no? Ok. 590 es otro segmento. Ok. Uh-huh. ¿En qué interfaz? Estamos en Hotspot. Ok. Este. Ok. Ok. Ahora sí. Ya lo has configurado. Hotspot. Ok. Ahora va a ser Hotspot. Ok. Vamos a ver. Este. Hotspot. Aquí nada más vamos a usar Hotspot Setup. Ajá. Usamos Hotspot, que es la que estamos usando acá arriba. Así es. Le damos siguiente. En teoría tendría que ser la misma dirección, sí, este Hotspot. Este Hotspot a este Hotspot que generamos aquí. Acá nosotros. Si quieres hacer eso, esa pestaña ya es lo de menos. Solamente es para indicar tú. Nosotros chiquitos. Están dentro de esa interfaz. ¿Están dentro de ese? Sí, sí, cierra ese. Ah, sí. Está. 590, está bien. Uh-huh. Vamos siguiente. En teoría, aquí no teníamos cómo moverle. Sí. Vamos siguiente. Certificación, la certificación no lleva. Uh-huh. IP de madres del servidor. Tampoco. ¿No llevaba nada? No. Ok. Los DNS son los que nos dan en automático. DNS es tu página. La página es este... la portal, ¿qué? Ok. Tu página, que la que tú quieras. .com. ¿Quedaría así? ¿Qué otra página? O sea, que no sea esa misma, que no sea ese mismo nombre, que sea otro nombre. Con el NetJS, más rápido. NetJS.com. Ok, completado. Ajá. A ver, ahí en User. ¿Dónde está? Bueno, en la pestaña User. Modifica un user o crea uno, como creamos uno. Si elimina esos, ¿afecta o...? No, no importa. Ok, mejor los eliminamos. Y en teoría... ese no se va a eliminar. Ok. Entonces agregamos este. El servicio es para Hotspot 1. Lo puedes poner para ese o para todos los servicios. Ok, para todos. Usuario. Vamos a poner, sí, la de user y password del 1 al 3. Vamos, ok, más a ver los límites. Le vamos a dar un minuto, ¿verdad? Como gustes, ahí. Okay. En back no hay nada. Aplicamos, ok. ¿Cuál es tu portal? ¿Qué? NetJS. ¿Así? Uh-huh. Ok, ¿cuál es el user? Del 1 al 3. Ahí está. Okay. Yo ya tengo internet. Uh-huh. Listo. Uh-huh.
Ok, y como tal, el costo. Es que todavía estoy aquí. Déjame las, de hecho, ¿qué salió mal? Oye, a ver, dime qué salió mal. Déjame las con uno, por favor, porque si me urgían pasarlas. A ver, vete a Generals. ¿No accedió? No. Ok. Vete a Service Profiles. ¿Qué pasa aquí en este caso? El detalle. ¿Sí está activado? Sí, tiene la letra de la opción de activar. Le pusiste un segundo. ¿Un segundo? Ah, sí, bien, entonces fue así. Se activó un segundo. Ok, entonces. Límite. Ah, sí. Perdón. Es un minuto, ¿no? Son segundos, minutos y horas. Entonces, ¿por qué? Pero nunca le diste activar, ¿no? Sin activar en Active no tiene. No tengo nada en Active. Es user. La contraseña. 1 al 3. 1 al 3. No, me dice que ya se acabó el sexto límite de tiempo. A ver, creo otro, ¿no? Crea otro, así es. Ok, entonces le voy a usar. Crea otro. Tenemos. Ah, por acá ya se expiró el límite de tiempo porque modificaste este. Me imagino. A ver, creamos este. Creamos este. En general. Es. O sea, dos. No puedes crear el mismo. No puedo crear el mismo. Ok, o sea, 23. Password sería 1, 2, 3, 4, 5. En el límite entraremos en un límite de un minuto. Y entraría la versión. Puede ser 23, del 1 al 5. Clicamos. Ok. Ok, sale. Ya está. Uh-huh. Ya debería de que haber entrado yo. Y ya debería de que haber marcado ahí con ustedes que yo ya tengo. Sesión inicial. ¿Listo? ¿Por qué no tengo internet? Es lo que les va a decir sus clientes. No tengo internet. Díganme por qué no tengo internet y les voy a decir. ¿Tiene servicio? Ahí sí hay. A ver, vete a servicio de files. Ahí mismo, en la persona. A ver, abre ese. Vete a servicios. A ver este. Y cámbiale aquí. ¿Cuál? Address pool. Dale HS pool 4. Dale OK. ¿Eso para qué es? Dale, a ver, verifica si mi sesión sigue conectada. No, ya no, me saco. Agrega otro. Agrégame otro. Cinco.
minutos, estoy en 30 minutos. No, no, eso ya. Eso ya. Ya está de acá. Okay. Es lo de menos. Okay. Ya me conectó. Y ahora debería de que tener internet. ¿Por qué no tengo internet otra vez? Vete a servicio total. Ábrelo. Vete aquí al... Bueno, en teoría eso debería de quedarnos internet, pero no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque al momento de, digamos, hacer un hotspot nuevo, nos puede lanzar un error si volvemos a configurar otro hotspot, pero si no tenemos, en este ejemplo, el IP de HSP server nos lo crean automático. Como verán, aquí está el hotspot, es hotspot 3 y el otro es de HSP 4. Okay. Tienen que cuidar eso. Por ejemplo, aquí es 4, aquí debería ser 3. Tiene que concordar cada uno de esos y esperemos nos dé servicio. Aquí me dicen que me hace falta 40 segundos para que se acabe mi sesión. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa eso de que nos muestra ese error? El simple hecho de que, por ejemplo, hicimos otra vez una mala configuración y creamos por ejemplo, al momento cuando tú hiciste el hotspot, no te pidió que ingresaras un nuevo usuario. O sea, al momento de hacer el hotspot, no te pidió que crearas un perfil de usuario como yo a mí me lo pidió. Al final solamente ingresaste la dirección de la página y hasta ahí se cerró. Y al contrario, a mí me dejó acceder a otra categoría, que era crear un usuario principal. En eso hay que verificarlo también, hay que verificar esos errores, porque si no, también podemos tener acceso al hotspot, pero no podemos tener acceso a internet. Ok, miren, esperamos. Lo único que podríamos hacer es esto. Nos regresamos a todo, eliminamos todo. Como si nunca hubiera existido nada.
5, 1, 2, 3, ok. Ok. Bien, por eso, a veces es importante tener que etiquetar, ahora sí, las interfaces, porque, por ejemplo, ahorita no sé qué puerto es el que dice Ciber. Lo voy a resetear. Exacto. Configúralo, pues. No, ya lo voy a configurar. No, pues solamente nos brincamos hasta, nos vamos a brincar hasta esta parte, hasta ese paso, así es. Es one y un comentario como Ether 1. El 4 sería LAN y como Ether 4. El 5 sería como hotspot y comentario Ether 5, ok. Los DNS. Agregamos 192.168.1.23 diagonal 24 en la WAN. ¿Eh? 0.1 en la LAN, aplicar y OK, copia. Lo tendríamos como 23
254. Y en costo aplicar yo creo. Ah, no, en este no. Este no. Este, luego agregamos nuestra NAT. En Generals, la interfaz Action, Mascarada. Y ahí está. Esto ya lo debemos de haber tenido. Título 54. Acá. Ok. De HCP Server. Agregamos en LAN. Verifica que tengas internet. Ahí está. Ahora sí. Configúrame el hotspot. Agrégame una dirección IP y configúrame el hotspot. Aquí el nombre yo ya lo tengo, pero crearme una dirección IP, o sea mi interfaz está vacía, no está configurado, solamente está nombrado. Ponle una dirección IP en IP libres. Así es, dame una dirección IP, la que tú quieras, ese va a ser mi gateway. No, pero eso ya está ocupado, ¿no? Como 5.20 Este va a ser el... Y este va a ser el hotspot. Así es. Aplicar. Y ok. Ahora sí. Configura el hotspot. En la primera pestaña. La primera. Vamos a destacar el hotspot. Hotspot, ok, 520, está bien. ¿Qué es lo que los demás tienen que hacer? Si quieres arrastrar una máscara que lo veas en la sección de... Diagonal 24. Diagonal 24. Okay. Ahora sí. No nos movíamos, no tenía, aquí se quedaba así, los DNS que jalamos, este era el que tú quieras, una dirección que tú quieras. Sería 55.
3, 4, 5. ¿Listo? No, 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 es que ahí viene el video sobre el tiempo, ¿no? No, me una vez le puse 20 y así. Sí, eso es lo que te tiene que marcar. ¿Qué dirección IP tiene? Digo, ¿qué dirección de...? Ahí está, mira. A mí me redireccionó en automático. Y ahí voy a abrir otro. A veces es por el... por el ¿cómo se llama? Por el navegador. Por ejemplo, si yo direcciono Google, me va a mandar al portal en automático. Ni siquiera me vale. A veces no funciona con otros tipos de servicios, por ejemplo yahoo.com, youtube.com. En algunos servicios no me va a funcionar, como por ejemplo en Facebook no me funcionó. Yo le di YouTube y me direccionó. Ok, dame el login. ¿Cuál es? Las credenciales. User 55 y del 1 al 5. Ahora sí, yo tengo internet y me va a mandar a YouTube. Listo. Y eso es lo que... Lo que nos manda. Eso es a donde nos manda. Y ahora, para configurar lo que es su... ¿cómo se llama? Portal cautivo para sus clientes, pues ya son configuraciones un poco más avanzadas. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden hacer un portal. Por ejemplo, yo tengo aquí uno. Pues ese es el portal, ¿no? Como la página de presentaciones. Así es. Por ejemplo, yo aquí tengo... uno ya precargado. Lo voy a redireccionar. ¿Me diste límite de tiempo? Ya se me... no, te quedan 2 minutos. Un minuto. Esperamos a que se acabe. Ya no tenemos internet.
Ok. Flash Hotspot, mejor lo meto aquí. Aquí nos da ya un pueden hacer lo que ustedes su portal, pueden hacer su portal y ya pueden por ejemplo, esta es una plantilla que pueden descargar de internet, solamente ya nada más la está prediseñada, está modificada dependiendo de ustedes cómo lo requieren. Y así pueden ustedes otorgar su servicio dependiendo a sus tipos de planes y todo ese tipo de cosas. Ahora, lo que por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama? User 55. 1, 2, 3, 4, 5. User. Ahí está. En este caso, pues me mandó una página que, como la tengo dentro de mi portal, no me la redireccionó ahí, pero la tengo puesta. Pero ahorita ya tenemos lo que es el acceso a internet y accedemos sin problema. Ahora, para crear lo que son sus planes, aquí de servicio de internet, por ejemplo, aquí por default les crea 2 Mac. O sea que si tú te logueas con ese mismo usuario que yo ya me logueé, te va a dejar acceder. O sea, deja acceder hasta 2 veces. Lo único que haremos aquí es dejar que nos loguee una vez. Y es lo único que hacemos en esta sección. Ya estando ya aquí, tendríamos que configurar todo lo que sea posible de nuestro hotspot para luego entrar con lo que es el programa. Aquí en Server Profiles lo dejamos tal cual. En usuarios, ustedes lo dejan tal cual, eso se va a encargar el programa. Y en User Profiles, ahí es donde nosotros hacemos digamos, esos planes. Plan de 1 mega, plan de 2 megas, plan de 512k, plan de incluso de 100k. ¿Cómo? Por ejemplo, un nombre. Yo creo un plan, que este plan, por ejemplo, que sea de 1 mega. Pues ahora, un mega. Plan 1 mega. Ok. Todo lo demás lo dejaremos tal cual. Igual, esta es la compatibilidad que nosotros le habíamos puesto acá al principio, acá sobre la Mac. O sea, el tipo de los usuarios conectados lo dejaremos, por ejemplo, uno, o si ustedes quieren entregar
el mismo usuario para que accedan tres gentes, no hay problema. Aquí lo pueden poner tres y no hay problema, pero preferentemente lo ponemos como uno. Aquí en límite de velocidad, RX es el que recibe del usuario al MikroTik. TX es lo que envía del MikroTik al usuario. En este caso, por ejemplo, comúnmente uno dice un mega por 250k. Según esto es lo que en RX es lo que recibe y en TX es lo que envía. Aquí es al revés. En RX no es lo que recibe el dispositivo, sino RX es lo que recibe el MikroTik. O sea, que nosotros cambiamos aquí nuestro plan. Yo le quiero dar a este cliente que tenga de subida 250k sobre un mega de servicio, que es lo que le estamos entregando, el plan de un mega. Le daremos a aplicar y acá nos lo agrega. Acá ya nos agregó este usuario este plan y daremos ok. Por ejemplo, a ver, tú agrégame un plan que sea de 512 megabytes, por favor. El user profile. ¿Ese es para los usuarios? Los usuarios están bien, sí. ¿El número de usuarios que se puedan conectar? Este era de 512. No, 250, ¿no? 250. 50. 50. ¿Ya? Diagonal. 250. ¿Ya? 250. No. ¿Un mega? No. ¿No? ¿Tu plan de cuánto es? De 512. Ah, sí, cierto. 512. ¿Cas? Ok. ¿Te va a aplicar? Ok. Y ahí está. Okay. Ya se lo agregó. Uh-huh. Ahora. 512, plan de un mega. Uh-huh. Quiero que me agregues en esta pestaña de usuarios. Quiero que me agregues otro usuario, pero que tenga un plan de 500 megabytes. Digo, de 512k. Kilobytes. Es el general. Este es para el usuario. El nombre que tú desees. Yo, Suave. Usuario. Usuario de 512. Password. Que tenemos 512. Y en profile es donde tienes que agregar el. Sí, bueno, ¿sabes? Ah, en profile. Ahí donde dice de pago. Agregame el 512. ¿Qué dice? ¿Cómo abajo, abajo, abajo? Ah, ya. Ah, se agrega el plan 512. Pero ahora los límites, ¿no? Bueno, entiendo. Ahí es. Bueno, ya. Nada más estoy para crear el plan. Ya no sino que en el otro es donde vas a sí, realizar los tiempos. Ajá, por ejemplo, plan 512 por una hora. Plan 512 por dos horas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Okay. Esa parte es fácil. Okay. Fácil de entender. Ahí está. Ya okay. Me creó sí, a mí no. Un plan de 512. No, sí, me fijé en el. Ahora, yo soy el usuario 512. Le agradezco. Tú me lo otorgaste. Y me voy a salir del usuario que tengo actualmente. Voy a eliminar ese usuario. Y voy a tratar de acceder. Arriba, abajo, 512.
512. Ahí está. Yo, como tal, como descarga, debería de que tener 512 kilobytes por... ¿Por cuánto? Por 250. 250. Ah, está en lo correcto. Y este usuario tiene efectivamente medio mega de descarga. Y de ahí no va a pasar. Sus 512 de descarga sin problema. Ahora créame un usuario, un perfil de usuario que sea de 4 megabytes. Plan 4 megas. Plan de 4 megas. Y es un usuario. Un usuario. Y los límites de cuánto era. 4 megas. De 4 megas. Son 256. Ahí la velocidad es de subida. Tú si quieres le puedes proporcionar un mega o le puedes proporcionar medio megabyte, 200 kilobytes, lo que gustes de subir. Acá, diagonal, 4 megas, 4M, ajá, 4M, ok, no, ahora quiero que me crees un usuario con ese perfil. Con ese perfil de 4 megas. Usuario. Plan 4 megas. ¿Eh? Con el. No sé. No sé. No sé. No sé. 4M. Password. 4M. Y este se va a enlazar con el plan de 4 megas. ¿Vale? Okay. Ya está. Vamos a hacer 4M y 4M. ¿Cuál es la contraseña? Ok. Y efectivamente ya me están mandando 4 megabytes. ¿Hasta aquí alguna duda? No, está bien. ¿Qué dijo? Ahora nos iremos a la parte del programa.
ver, ahorita que descargo. Ok. Ahora nos vamos a la parte del programa. Bueno, ya tenemos aquí ya, digamos, implementado nuestro programa. Lo único que vamos a hacer es instalarlo. Y bueno, aquí en el programa nos va a pedir el puerto, es lo que les mencionaba el Inge, la IP, el usuario y el password. ¿Ok? ¿De dónde sacamos el puerto? Nos iríamos a System, y de aquí nos iríamos a Ports. Ah, no, espera. A ver aquí. En System. Y ahí dónde está. En servicios, en IP nos iríamos a dirección IP, servicios. ¿Cómo identificar este puerto? Prácticamente el programa ya está diseñado para pedirnos un puerto en específico, un servicio en específico. Este servicio viene siendo del puerto SSH, que en este caso es puerto 22. El puerto 22, nosotros si queremos lo podemos cambiar a 2468, no hay problema, no modifica ninguna señal del router, del MikroTik, no, simplemente es un puerto de seguridad. Bueno, ahora ya lo tenemos configurado ese puerto 2468. Bueno, 2468. Incluso puede ser por la default, que es 22, que es la que tiene. Aquí, como sé qué dirección IP, ok, podemos poner cualquiera de las direcciones IP que nosotros le integramos aquí. Cualquiera de estas. Yo, por lo general, he utilizado la de la WAN 1.23. que sería 192.168.1.23. El usuario como tal es admin, y como aún no le hemos integrado un password, se queda igual en blanco como accedemos al MikroTik. Le daremos conectar y ahí está, nuestra sesión ha sido establecida. Bueno, ya nos hemos conectado directamente con el MikroTik, ya todo listo. Y ahora sí, nosotros podemos generar un código de lo que nosotros quisiéramos. ¿Dónde está Hotspot? Aquí está. Podemos generar un usuario, lo que nosotros queramos, lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, aquí podemos generar dos tipos de usuario: uno automático y uno personalizado. El automático como tal le podemos poner un prefijo de, por ejemplo, 1H, que yo quisiera que tuviera un periodo de una hora. Una hora, aquí le anoto 1, que nos va a dar el tiempo de una hora. Aquí ya es, digamos que en el MikroTik es innecesario limitar ese tiempo, porque lo podemos hacer desde el programa. Ya le limitamos una hora. ¿Qué tipo de plan? Ok. Ya nos va a detectar los planes que hemos integrado al software. Plan Mega, plan 512 y plan 4 megas. Por ejemplo, plan 1 mega. Cantidad, ¿cuántos queremos
que nos agregue. Ok, ponemos 10. ¿Es el número de usuarios? Ajá. Y como verán, aquí en este, en user, nos lo va a generar. Ahí está. Los generó. Y por ejemplo, abrimos el que sea. Y en límites, vemos que nos generó una hora. Una hora. Ok. Regresamos al programa. Y para esto deberemos de que tener instalado una impresora virtual, por así decirlo. Por ejemplo, este es el que a mí me ha funcionado. En el caso que por decir nosotros tenemos impresoras de matriz, digo, igual tenemos de matriz y tenemos térmicas. ¿Las pueden enviar directamente? ¿Podemos enviar directamente? Sí, pero en este caso, en este ejemplo yo se los manejo así porque no tenemos ninguna impresora conectada. Lo descargamos. Ya te las genera sin ninguna por ejemplo el prefijo fue 1H, si se dan cuenta 1H, 1H, para ahora sí, para ustedes decir 1H, una hora, pero creó diferentes usuarios con diferentes perfiles con diferentes contraseñas de igual manera, y ahorita se los voy a mostrar. Este es en el caso que nada más quieran crear un PDF y luego imprimirlo, no hay problema. Pero si los imprimen directamente, pues qué mejor. Ahí está, listo. Ahora, estando ya aquí, lo que podemos hacer es vista previa. Como ven, aquí en la vista... Está diseñado ya para tamaño carta, ¿verdad? Sí, está diseñado para tamaño carta. Y aquí nos dice zona Wi-Fi. A verlo, como ven, aquí están los usuarios, zona Wi-Fi, el usuario y el password no son los mismos, el prefijo siempre va a ser el mismo, 1H 1H, pero lo demás ya no. Bueno, por ejemplo, yo quiero agregar una nota, nos vamos aquí a subir ficha, yo por ejemplo le quiero agregar a esa ficha, por ejemplo, válido una hora por 5 pesos, válido una hora, y quiero cargar una imagen. En este caso voy a cargar una que yo ya tengo. Se la cargo y me la implementa. Damos vista previa y como ven, ahí ya nos la muestra, pero por ejemplo aquí en esta parte pues nos lo hizo muy junto a nuestra nota. Podríamos hacer esto de igual manera, alinear esto para acá, que igual lo acepta, los espacios los acepta, y como ven se mueve. Bueno, ya dependiendo al diseño que ustedes le pongan, el mío ya se movió para acá en todos estos y ya sin ningún problema. Ahora le daremos a lo que es imprimir, ya cuando ahora sí ya lo hayamos creado. 1H, damos guardar y listo. Eso viene siendo todo de esta parte. Por ejemplo, ya lo que nos va a imprimir va a ser esto que ya tenemos. Ya los aquí. Planes que se generen son los que nosotros mandamos. Así es. Oh, ustedes okay. Generan un plan de 1 mega, 2 mega, 3 megas, 500 kilobytes. Y ustedes en el programa. Solamente agregan estos de aquí. O sea, en el MicroTik lo único que les va a importar es el plan.
aquí en el MikroTik, como ya está configurado, bueno, aquí en el programa, como ya está configurado el MikroTik, lo único que ustedes hacen aquí es rellenar estos espacios. Por ejemplo, le quiero dar uno de 2 horas, pues me va a agregar de 2 horas. Uh-huh. Incluso si quiero hacer uno personalizado, puedo hacer así, crearle su password, 3 horas, el plan de 4 megas y me lo genera. ¿Es uno solo? Sí. Pero ya que están los mismos planes que se crearon en un principio. Ya, ya. Ahora, no sé ya. Si tengan alguna duda. Ese es en el caso del tiempo. ¿No se puede manejar por megas? Por megas. Por ejemplo, que lleguen a un cierto límite de megas. Sí, como en los teléfonos, sean 500 megas o 1 giga nada más para descargar. En este caso sería un programa ya licenciado, pero sí, sí se puede hacer. Pero el detalle es que ustedes, ya sea que hagan aquí el plan sin ningún tipo de tiempo, sin ningún tipo de límite, uh-huh, y ya ustedes aquí lo quieran modificar, por ejemplo, límite de bytes. Yo aquí no tengo ninguna hora, por ejemplo, quiero que se limite 10 megas. Ah, no, en bytes, lo va a detectar en bytes, entonces sería 1024 bytes, que son 1 mega de entrada. Y de salida, o sea, esos de entrada son los que yo recibo del dispositivo, el MikroTik recibe del dispositivo, y estos de salida son los que el MikroTik envía al dispositivo. En este caso yo quiero enviarle 2 megas o 20 megas, 20.024, esos serían 20 megas. Y tendríamos que personalizar uno por uno. Sí, sería así en este caso. Solamente sería para habilitarlos así. Uh-huh. Ok. Sería. Ahí no tiene límite de tiempo, nada más es límite de megas. Sí, el límite de megas en consumo. Así es. Pero pues estaría. Ese ya no implicaría que me desconecte o no sé, pongo mi teléfono en modo avión y dejo de consumirlos. Regreso del modo avión y sigue consumiendo hasta que se apague. Está chido. El otro igual, hasta que se consuma tu límite de tiempo, de igual manera. Por ejemplo, tú te desconectas, diste internet 1 hora, te desconectas y solamente usaste 1/2 hora. El servidor va a estar activo como de 5 a 10 minutos y se va a desconectar. Si te vuelves a conectar, va a volver a seguir corriendo hasta que se consuma la hora. Uh-huh. Hasta que se consuma la. Ya se le consuma la mañana. Hasta que se consuma esa hora o esos megas. Sí, sí, prende bien. Sí, ya. Sí, tiene razón, todo iba enlazado. Si gustas, instálalo. De lo de los planes casi copié todo, ¿no? Hasta el último, ramito. Ella cuando estaba generando todo. Si bien aprendemos la luz. Ah, está bien, sí. ¿Sí? ¿Se llama acá? Drive. Uh-huh. Admin. Dice admin NC.
Instálenlo. Admin NS. Si te lo abrió directamente, ¿no? No. Búscalo, escríbelo así como admin NS. Tenemos ahí
el 5% de avance. Mira, este es un panel. Un 80%. Y estos son para varios. Tenemos el Alien Over 50%. Tenemos ahí un 60%. ¿Por qué no hacemos esto para llevarlo? ¿A dónde? No, para que esté bien. ¿Por qué? Ahí pone un 25%. Eso sí, pero está bien interesante. No me sorprende aquí ya. ¿Cuántas horas de aguantar? No, ¿para cuántas horas? No tengo ninguna. Sí, mi hermano. ¿Es de la Grix? Este, sí, también ya concluimos ahí. Una semana. ¿Cuántas horas? No, para ver. Cinco, fácil. Entonces, depende mucho de la carga. ¿Con cuatro tipos? No, 90%. ¿Ya había puesto la configuración? Sí, ya conectaron el, la antena. En eso. Pues con más. Bueno. Bueno. Solamente de solo de Yusacera. Ahora sí, me tienes que desconectar. Conéctalo en el puerto 5. ¿En el puerto 5? Sí. La ¿ya está cumplido? Sí, ya. Ya nada más debe pasar, ¿no? Como lo cuente. Sin seguridad. Sin seguridad, no lo de hecho, no le configuras casi nada, ¿verdad? ¿Eh? No le configuras. No, no, nada más de nada. Cuente. A ver, chécale si te da, te interesa que entrar con este. ¿Qué gateway le pusiste? ¿Qué le moviste? 5.3. Hasta no tenés. No quería nada, yo. ¿Qué gateway? Dije, chécalo. ¿Qué gateway? La mancha, Diego. Ni siquiera yo, no primero. No, a ver, espera. ¿Seguro? No, pues. A ver, esperen, esperen, esperen. No, no le mueves. Miren, en este caso, en el. Como es una antena externa, por así decirlo, uh-huh. Tenemos que darle permisos a la antena, uh-huh. A la antena como tal, la antena también va a requerir ese tipo de permisos, va a requerir el acceso, uh-huh. Como que si la antena fuera una computadora y va a querer entrar al hotspot, pero le va a querer pedir un usuario y una contraseña, como tal no puede porque no es una interfaz, uh-huh. No es una interfaz. En este caso lo que haremos es darle permisos a la antena. ¿Cómo le damos esos permisos? Nos iremos a IP, Netboards, nos vamos a Netboards. Y ahí vemos la conexión de esta antena en 8box. Vemos que retoma la 5.2. Lo que nos va a interesar aquí es la IP y la dirección MAC. Cliqueamos al equipo y copiamos lo que es su dirección MAC. Ya teniendo eso, ya lo cerramos y nos iremos a IP Binding, lo que es lo que nos va a permitir darle acceso a estos equipos. Como ven, yo me he tratado de conectar al wifi, no me va a conectar porque, sí, me pone, ¿no? Porque o sea marca ese error,
Para evitar ese error es lo que vamos a hacer, darle permiso a la antena. ¿Cómo? Aquí agregamos otra nueva regla, pegamos la dirección MAC que habíamos copiado de la antena, y para evitar ciertos conflictos ponemos la dirección IP 168.5.2 para amarrar el servicio de esta antena. Ahí ya no le ponemos diagonal 24, ¿no? No, ya no, solamente es la dirección IP. Okay. Y en TIE, bueno, el server va a ser en todos, o a menos de que ustedes tengan otro hotspot aparte y lo quieran poner, pero pues eso ya es, digamos, una configuración ya más avanzada y en específico, utilizando dos tipos de puertos, digo, de portales. Aquí en TAI lo que vamos a hacer es seleccionar la opción que dice Bypassed, lo que nos va a permitir que la antena tenga acceso de internet sin requerir lo que es un usuario y contraseña. En el caso de que le pongamos BLOCKED, pues va a bloquear a la antena y ni la antena va a poder entrar al, o sea, ni va a ser vista en el MicroTik. Le pondremos Bypassed, le aplicamos y le daremos OK. Ahora, como verán, aquí el equipo nos va a tener que conectar. Está estableciendo la conexión. Ahí Bypassed, egress 192.168.5.2 Bypassed host. A ver. No, no me va a dejar. Necesito ver qué tipo de configuración lo hicieron. Ah, es que aquí en la antena igual tienen que quitarle el aire. Ahora sí, el canal específico será tiene canal 11. No era el 1, ¿no? No, era el 24. Ahora si matamos, si nos volvemos a conectar, ahora sí nos va a pedir que iniciemos sesión en red y nos va a mandar al portal, como ves. Por ejemplo, ahí está. Como tal, yo ya tengo el servicio de internet. Si se dan cuenta, aquí mi usuario ya entró al servicio y ya tengo yo internet. A ver, dame el dato. 4 megas. No, que chingados. Me he comprado 3 de chingados. ¿Cómo es que te hice el DMT? A ver,
abierto accidente, conectar. ¿Qué me conecticha? Evita ponerlo a 40. Cierto, ese tipo sí, sí te permite eso. Incluso si conectas un app, sí te lo va a permitir. Pero por ejemplo, hay equipos como el de él, no lo soporta. Y es como, por ejemplo, el iMac, si lo tienes a tu lado, en ningún equipo, a menos de que sea un equipo. No, no, no.
Sí, de hecho, este, ya ahorita ya está en impreso. ¿Hasta que se imprima? ¿Cómo se llama? Usuarios 512-159. Pero ese es en el que entraste tú, ¿no? No. Yo quise entrar ese, pero no lo dejó entrar. Porque no, ¿hasta que se imprima se activan o desde que los generaste? Desde que los generaste, dice el plan 512, ¿verdad? Uh-huh. No lo has integrado al MicroTik. A ver, espera. Uh-huh. No, okay. no le des espacio, si no, no te lo... ¿Sin espacios? Sin espacio. No, todos son minúsculos. Sí, pero sí.